Queridos amigos y camaradas, bienvenidos una semana más a este programa en nuestro canal de MP, en el que trataremos de dar luz de algunos, algún acontecimiento, de algunos acontecimientos que han ocurrido durante la semana y también continuar con toda nuestra serie eh, respecto a, a cómo con, en, confrontar con la ideología dominante ¿no? y qué debemos hacer, esas esa especie de orientaciones estratégicas. Hoy voy a intentar eh, aportar el tema de los acontecimientos. Eh, para que nos quede más tiempo, precisamente para esto, porque la semana pasada al final nos quedaron muy pocos minutos y, y bueno, pues no, así no, no avanzamos. ¿no? Eh, agradecer vuestra presencia y más en un mes como este, en agosto, donde al menos en el hemisferio norte es verano, la gente está de vacaciones, y agradecer también al equipo técnico de DMP que hace posible que podamos realizar este programa. Eh, hoy he escogido un tema en el cual eh, no queda más remedio, no queda más remedio porque no podemos eh, acostumbrarnos a esto. De hecho, el fondo, lo veis claramente, el fondo que he escogido, es Gaza, esos niños palestinos y el regalo que les viene del cielo. En la pasada noche, eh, un bombardeo israelí... Sobre una escuela al lado de una mezquita, en la, eh, la mezquita, la escuela de Al-Tabal-En, eh, en el barrio de Aldaral de la propia ciudad de Gaza. Eh, tres cohetes israelíes lanzados con la excusa de que allí se podían esconder comandantes de Hamas, es pues la excusa de siempre, eh, quemaron vivo a más de 100 palestinos, en su inmensa mayoría ancianos, mujeres y niños porque estaban allí refugiados. Esto, por supuesto, no, no voy a poner imágenes, eh, primero por no, no, no sé, no, no llevaros al, no, no, que no se os ponga mal cuerpo, pero también porque además no censurarían este programa. así si están las cosas, es decir... Aquí las únicas realidades que se pueden mostrar son las que la ideología dominante y, por lo tanto, la clase dominante decide qué es lo que se puede mostrar y lo que es lo que no. Entonces, bueno, pues no vamos a poner imágenes ni siquiera fotografías, pero están en la red y en los canales de Telegram y por otro claro lado las podéis imaginar. Lo que significa que en un campo, vamos, en una escuela Atiborrada de refugiados, ¿eh? como digo, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, pues que caigan tres cohetes, tres misiles ¿eh? y revienten todo aquello. Hasta ahora se sabe que eh, las cifras de fallecidos van a ser más de 100. La cifra final, hasta que no se logre recuperar eh, todos los cadáveres, va a ser imposible, teniendo en cuenta además que los cadáveres están troceados ¿eh? y que es, eh, en fin, ha sido una barbaridad. Como digo, esto ocurre todos los días. Todos los días nos enteramos de que han bombardeado un edificio residencial donde han asesinado a un periodista y a 13 miembros de su familia. O a un científico o a un médico con toda su familia. O han atacado un campo de refugiados. Aquí eh, el, el Estado sionista ha atacado todo lo atacable. Hospitales, escuelas, universidades, almacenes de alimentos. Oficina de Naciones Unidas, edificios residenciales, eh, depósitos de agua, panaderías, las viviendas de los periodistas, los vehículos de los periodistas, de los médicos, las ambulancias. Han atacado todo. Han reventado barrios enteros con explosivos para que no pudieran volver a ser ocupados por los refugiados o por los gacetíes. Y todos los días. Todos los días que somos testigos de, de esto, que nos informan cada vez menos los grandes medios de comunicación, hacen que nos acostumbremos a la tragedia, que nos acostumbremos al crimen de guerra, que nos acostumbremos al genocidio. Y que, bueno, nos volvamos insensibles o que ya no nos interese. Y eso no podemos consentirlo. Eso no se puede consentir por humanidad, por dignidad, por una, por una cuestión simplemente ética, no podemos consentirlo. Lo ocurrido ayer es una barbaridad que debería en estos momentos levantar la indignación del mundo. Y como luego diré, no solo la indignación de gobiernos, que ya sabemos de su palabrería, de medios de comunicación, que tienen un papel muy lastimoso en todo esto. De intelectuales, artistas, deportistas, personajes públicos, que tendrían que estar levantando la voz y siguen en silencio porque son unos cobardes vendidos al dinero. Y es triste decirlo porque es así. Y todos tenemos gente a la que podemos respetar mucho por sus cualidades artísticas, deportivas, intelectuales, eh, literarias, etcétera, etcétera. Pero este es su, su nivel de dignidad. Ya hablaremos después. Pero es que también nos tenemos que estar levantando todos los ciudadanos. Y estoy seguro que cada uno de nosotros puede aportar un grano de arena para que esto se acabe de una vez. Y para que un Estado criminal que lleva 70 años incumpliendo la las resoluciones de Naciones Unidas para que abandone ya la ocupación de un territorio que no es suyo, permita el retorno de los refugiados que son propietarios de ese territorio, que abandone santos lugares, eh, y parte de y, oh, abandone lo que es la capital de ese pueblo que está ocupado. Y hasta que esto no se consiga, no va a haber paz en esa zona del mundo. Con el riesgo, además, como ahora mostraré, que eh, por su situación geopolítica, esa zona del mundo puede acabar incendiándose en una guerra regional e incluso en una guerra mundial. Eh, la barbaridad de ayer se produjo mientras los palestinos se reunieron para rezar, porque era viernes, es el día santo de los musulmanes. Y eh, aprovechando ese momento, no sé, supongo que la inteligencia sionista pensaba que los comandantes de Hamas también estarían rezando allí entre los niños, las mujeres y demás. Pues lanzaron eh, sus misiles. Y los equipos médicos y de defensa civil no pudieron recuperar todos los cuerpos. ¿eh? Eh, y tuvieron que ser testigos, ellos y los el equipos de rescate, de los terroríficos gritos de las familias palestinas atrapadas entre las llamas, ¿eh? donde fueron quemadas vivas porque no se les podía ayudar, dado que el Estado sionista ha cortado el agua. Es decir, no se podía apagar el fuego y no se podía entrar a rescatar a los posibles supervivientes que hubiera. Esta es la barbaridad. ¿Y hoy qué? Han soltado sus lágrimas de cocodrilo los sospechosos habituales, los responsables, los cómplices necesarios del crimen. Yo acuso, no exclusivamente a la barbarie del ejército israelí, Sino a todos los que son cómplices necesarios de la barbarie. Y esos están mucho más cercanos de lo que nos creemos. Incluso en nuestra estupidez, en nuestra mmm, irresponsabilidad, en nuestra falta de humanidad, hasta les hemos votado. Sí, con nuestro voto. Hasta les sostenemos en los gobiernos hasta, bueno, pues de alguna forma, mmm, les consideramos a esos periodistas, a esos literarios, literatos, artistas, deportistas, les consideramos. Cada uno tiene su parte de responsabilidad. Eh, hay que decir, y quiero dar un poco de eh, explicación del conflicto, una, una cierta visión geopolítica ¿no? de qué es lo que pasa. Gaza, Gaza sufre una política de limpieza étnica, de traslado forzoso de población, y en definitiva de genocidio, porque es una de las razones que se explica en, en que Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia tiene para definir el genocidio que no solo se corresponden con lo que es la propia ideología sionista, que es una forma de nacionalismo colonialista, ¿no? eh, tipo decimonónico, nacional del siglo XIX, y tiene pues, todos los eh, vicios ¿eh? de todos los nacionalismos. ¿eh? Suelen ser excluyentes, generalmente racistas, generalmente eh, de cierta tendencia totalitaria o autoritaria para imponer unas poblaciones sobre otras, pero bueno, más allá de estos vicios comunes a todos los nacionalismos, hay que decir que, que todo esto también ocurre por los intereses del capital occidental que eh, tiene muchos de esos intereses en esta zona del mundo. Y explico brevemente para que veáis que esto eh, va mucho más allá que de alguna de las cosas que nos suele contar los medios de comunicación como es que fundamentalmente la razón de toda esta barbarie es porque una coalición terrorista dominada jamás un 7 de octubre pasado decidió atacar a Israel y produjo, produjo aproximadamente unos 1.100 muertos. Hay que decir que la mayor parte de los muertos fueron por la reacción de las tropas judías y su propia doctrina eh, de Aníbal eh, a la hora de mmm, eliminar a enemigos, aunque eso conlleve la eliminación de, de, de ciudadanos propios. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema, ni siquiera voy a entrar en el tema de si la inteligencia israelí y Netanyahu conocían de antemano los planes de Hamas, eh, a pesar de los avisos que había. Decir, no voy a entrar ahora en ese tema, yo creo que hay mucha literatura ya escrita al respecto para que cada uno se haga su opinión. ¿no? Eh, aquí la cuestión es que mm, los intereses del capital occidental. Eh, Ven, viven en un choque interimperialista eh, que ve a Estados Unidos en mayores dificultades o con dificultades cada vez mayores eh, a nivel estructural dentro de su hegemonía mundial esta dificultad llevan al imperialismo occidental a intentar utilizar la única arma efectiva que les va quedando que es la guerra y en el tema de Gaza había intereses importantes intereses en el tema de Gaza, hay una guerra por los campos petroleros y de gas que fueron descubiertos en la zona. Mira, voy a poner la primera imagen. Toda la, esa zona del mar que da con Egipto, Israel, Líbano, Siria, que está ahí rodeada con una línea roja, es donde se han descubierto grandes. Bolsas de gas. ¿Mm? Esto en un momento en el que la Unión Europea ha reducido drásticamente los suministros de Rusia, convierte a Oriente Medio y al norte de África también ¿eh? Eh, en, un, en un punto estratégico desde el punto de vista geopolítico. Hay que decir que en esta zona se encuentra el 57% de las reservas mundiales de petróleo y el 41% de las reservas mundiales de gas. El control de las reservas y rutas de tránsito ¿eh? Eh, de los hidrocarburos y de la moneda en que se valoran, hasta ahora el petrodólar, adquiere cada vez más importancia por el enfrentamiento que existe con China, que ha propinado importantes golpes a, eh, a Estados Unidos con los acuerdos de suministro firmados con Rusia, Irán y las petromonarquías. ¿eh? Favoreciendo un proceso de pacificación en la región, por ejemplo, entre Irán y Arabia Saudita, y sentando las bases para una moneda que pueda utilizarse para el pago de estas, de estas fuentes energéticas, que es el petróleo. Pues bien, entre 2009 y 2010, el Servicio Geológico de Estados Unidos descubrió en la cuenta de Levante, ponen pon, pon la imagen, que la veamos, ¿eh? una cantidad de gas y petróleo suficiente para garantizar las reservas mundiales de energía fósil para 50 años. Claro, ¿quiénes son los eh, estados interesados? Pues, lógicamente, los ribereños que son los beneficiarios. Estamos hablando de Egipto, Gaza, o sea, Palestina, Israel, Líbano, Siria y, por supuesto, eh, eh, Turquía, Chipre, porque están también en, en, para la zona de, de los canales de distribución. Y, claro, inmediatamente las empresas rusas firmaron una serie de acuerdos con los países costeros para la explotación de estas, de estas reservas. ¿no? Los proyectos rusos se encontraron la reacción de imperialismos rivales. ¿eh? El gobierno chipriota sufrió un duro ataque financiero no a través de la crisis de Chipre, Claro, el acuerdo firmado con los rusos. Y se desencadenó la agresión israelí contra Gaza, denominada Operación... Plomo fundido que todo el mundo recordará, ¿no? eh, Creo que fue en el año 2008. ¿no? Eh, entre los distintos yacimientos de gas y petróleo de la zona, se descubrió Leviatán, que es el que está eh, más cercano a. Bueno, bueno está a 200 kilómetros de las costas de la Franca de Gaza de Israel, y que por lo tanto tendría que ser administrado y repartido tanto entre la Autoridad Palestina como con el, el gobierno de Tel Aviv. ¿no? También se encuentra el yacimiento Gaza Marina, que es un yacimiento en concreto que está eh, frente a las costas de Gaza, que contiene mil, eh, o sea, un billón de metros cúbicos de gas, ¿no? descubierto en el año 1999 ¿no? por la British Gas ¿no? y que nunca se pudo poner en explotación porque lo ha impedido Israel. Es decir, eh, Gaza ahora mismo tendría que estar, eh, bueno, pues con una economía bollante, con la venta de su propio gas. Eso lo ha impedido Israel siempre. ¿Por qué? Porque ese gas no puede estar en manos del pueblo palestino, de un Estado palestino que es aliado, de quien es aliado, porque ese gas tienen que explotarlo las grandes compañías petroleras y gasíferas, gasísticas eh, occidentales, y por supuesto, expoliar a los palestinos y que los, los beneficios redunden en el capital occidental. Y... Además, eh, teniendo como centro operativo, eh, eh, tanto para la distribución como para rentabilizarlo, a el Estado de Israel. Esto hizo que hubiera, en 2014, creo que también hubo otra operación, la operación Margen Protector, con nuevos ataques a Gaza por parte de Israel. ¿no? Eh, los gobiernos israelíes han esbozado un plan para transformar su país en el centro del transporte de gas a Europa. Y así, entre el año 2021 y 2022, eh, Israel y Egipto, coincidiendo con el problema del de corte del gas ruso eh, provocado por la guerra en Ucrania, pues eh, está, mantuvieron reuniones secretas para la explotación de esto. ¿sí? El objetivo de Israel, lógicamente, es apoderarse de las inmensas riquezas que constituyen estos yacimientos de gas. ¿sí? Y eh, son cientos de miles de millones de dólares. ¿sí? Las pérdidas que ya ha tenido el, la, el pueblo palestino por esta eh, política israelí de impedirles explotar sus riquezas, ¿Sí? otra cosa que ha hecho el Estado sionista es que para la distribución de todo eso se necesitan puertos. ¿Sí? Bien, pues eh, la política de agresión israelí ha hecho que los de los cuatro grandes puertos que podían utilizarse para la distribución de este gas, solo uno quede operativo, que es el de Haifa. Poner la, la imagen siguiente. ¿Sí? Los otros tres puertos, uno sería Gaza, pues ya, pues ya podéis imaginar que eso ya eliminado. Otro es el famoso puerto de Beirut, aquel que reventó con aquella explosión inmensa que todos pudimos ver hace unos años y el otro puerto es el de la Katia en Siria que lógicamente eh, está aparte de lo que lo tienen generalmente bombardeado los aviones israelíes es que está en una zona donde lógicamente todavía el conflicto no ha acabado eh, hay operaciones terroristas en, eh, en la zona de la provincia de Idlib que está al, al norte y no es digamos un lugar seguro como para montar toda esa infraestructura necesaria para la distribución del gas con lo cual qué queda pues sobre su puerto el puerto de Haifa como veis, es otra razón geopolítica para mantener no solamente la agresión a los palestinos, sino para mantener eh, en tensión toda la zona, porque así el único beneficiario es el Estado sionista. Eh, simultáneamente a esto existe otro proyecto, que es el denominado IMEC, que es el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, que traería productos y materias primas desde la India, eh, pasando por, eh, lógicamente, eh, por todos los países de Oriente Medio hasta llegar al Mar Rojo, del Mar Rojo a la eh, península del Sinaí, y de ahí, en vez de utilizarse el canal de Suez, que favorece a Egipto, eh, se pasaría por un canal que es nuevo que se hiciera, el canal Ben Gurion, hacia los puertos israelíes, fundamentalmente a uno que se habría que construir, que estaría, ¿dónde? Justo en la frontera con Gaza. Bien. Si os dais cuenta, eh, esta zona que figura en la imagen es tremendamente estratégica para todo lo que estamos diciendo. ¿no? El canal de Suez es importantísimo, es decir, gran parte, eh, tenía por aquí las cifras, gran parte de del comercio mundial, y también de hidrocarburos y de, de productos energéticos, pasa por ahí. Eh, y esto le da aproximadamente 8.000 millones de dólares al año al, al Estado egipcio. Fijaos la importancia que tiene. Eh, creo que aproximadamente es el 37% del comercio mundial que pasa por ahí. Bien, hay que decir eh, que este canal, el canal Ben Gurión, proyectado ya desde los años 60 desde los años 60 eh, lógicamente llevaría eh, necesitaría para, para su control es decir para poder llevar a cabo el proyecto el control del de estrecho de Ormuz, que es el que está entre Irán y los Emiratos Árabes ¿eh? necesitaría el control del Mar Rojo ¿eh? para eso Israel tiene la isla de Dalak en Erit cerca de Eritrea, ¿eh? lo veis ahí, que es un punto del corte de la línea roja. Eso está eh, controlado por Israel. En Djibouti, que también hay base americana, ¿eh? Eh, y ahí está el estrecho de Balba que tiene Yemen. Por eso han querido destruir Yemen en esa guerra de ocho años eh, contra, contra los hutíes de Yemen, llevada adelante por Arabia Saudita, Emiratos Árabes evidentemente bajo auspicio del Reino Unido y de los Estados Unidos. También el control de la isla de Socotra, que es esa que está abajo frente a las costas de Yemen, y que Emiratos Árabes Unidos la tomó y eh, autorizó la presencia de una base militar de espionaje de Israel en esa zona. Entonces, si os dais cuenta, eh, fijaros que sin sí, otro punto el estrecho de Ormut que, que está en Irán y es la salida del golfo del Golfo Pérsico y ahí están la base las bases en Bahrein y de la flota eh, la flota norteamericana en en la zona ¿no? es decir toda esta ruta es, está intentando ser controlada bueno ha estado controlada durante mucho tiempo por Israel y sus aliados, y por, de, de, mejor dicho, por Estados Unidos y sus aliados. ¿no? Y es la ruta, lógicamente, por la cual que es necesaria para el transporte de toda esa energía, de todas esas materias primas, hacia el Mediterráneo y, por lo tanto, hacia Europa, que es la primera interesada en que esto se lleve a cabo una vez que ha cortado las relaciones con Rusia. Bien, pues... Eh, todo esto hace que el, 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 la agresión israelí al pueblo palestino, que lleva siete décadas, eh, se mantenga y se mantenga con el apoyo de Estados Unidos, tanto por las razones geopolíticas que explico como por las razones de la política interna norteamericana y de sus lobbies, y también de la Unión Europea. El actual conflicto, el actual conflicto, está llevando a Israel a una situación muy delicada. Porque, claro, aquí se levantó gracias a la revolución islámica de Irán y a sus estrategas principales, sobre todo al general Soleimani, se levantó una estrategia de eje de la resistencia, que es en, bueno va de Irán, Irak, Siria, Líbano, Yemen ¿eh? y, y cada vez se van uniendo más milicias en muchos sitios para hacer frente a todo esto. ¿no? Eh, este eje de la resistencia, eh, lógicamente, pues, tiene abiertos siete frentes: eh, sur del Líbano, Altos del Golán, Cisjordania, las milicias iraquíes contra las bases norteamericanas, eh, las milicias de Bahrein, Yemen, cortando el Bar eh, al Mandeb y atacando a Israel por el sur. Es decir, son demasiados frentes, aparte del frente de la opinión pública internacional que ha acabado llevando a Israel. A la Corte Penal Internacional. ¿Sí? La imagen de Israel ahora mismo está por los suelos. El desgaste es brutal. Cada día de guerra le cuesta a Israel unos. Perdón, cada mes de guerra le cuesta a Israel unos 8 mil millones de dólares. Eh, bueno, pues pensad los meses que van, creo que van 11 meses de guerra. Pues con eso tenéis eh, la deuda que, que va adquiriendo el Estado sionista. ¿no? El. La estrategia es la de ir desgastando en ¿eh? una guerra popular prolongada, ir desgastando eh, a Israel hasta que acepte definitivamente entrar a negociar según las resoluciones de Naciones Unidas, especialmente la 212, que establece la creación de un Estado palestino y la vuelta la, de, la desocupación y la vuelta de los refugiados, aparte de tener a Jerusalén como capital, ¿no? El, esta estrategia de guerra popular prolongada eh, da sus frutos, sobre todo porque va agotando poco a poco al ejército israelí, a la sociedad. Hay que tener en cuenta que el ejército israelí no ha conseguido, conseguido ninguno de los objetivos militares que se planteó, ni ha logrado expulsar a los gacetíes, ni ya tiene ocupado todo Gaza, ni ha derrotado totalmente a Hamas, ni ha liberado a los prisioneros. O sea, objetivos militares previstos, ninguno y en cambio tiene bajas, tiene desgaste, tiene cansancio. Eh, y esto es uno de los objetivos que se busca en esta guerra prolongada. Otro es la propia división dentro de la sociedad israelí, que ya existía previamente a los ataques del 7 de octubre y que ahora se ha agudizado por muchas razones, desde los ultraortodoxos que no quieren ir al ejército hasta sectores de más... De izquierda de la población israelí que ven que lo que está haciendo es un genocidio. Eh, sectores que lo que quieren es la liberación, primero, la liberación de los de los rehenes capturados antes que nada, y todo, y, y por supuesto, eh, los que quieren que Netanyahu se vaya por corrupción y por autoritarismo eh, al intentar controlar el poder judicial. Es decir, son muchas razones. ¿no? Por las cuales la sociedad civil israelí también se va resquebrajando. Aparte de eso está la cuestión económica. No, ya solo la imposibilidad en estos momentos de llevar adelante los planes de explotación de los grandes, inmensas eh, bolsas de gas, como del corredor IMEC o del canal Ben Gurión. Y, más grave aún, del control de esta línea roja que vemos. Eh, por la cual tendrían que ir todos los productos desde Asia del Sur eh, y Oriente Medio hacia los puertos israelíes para su distribución a Europa. Hay que decir que eh, medio millón de personas ya han abandonado Israel desde que comenzó el conflicto. Hay que decir que eh, tanto... 46.000 empresas ya han cerrado. Se piensa que al final del año serán más de 60.000 las empresas israelíes que han cerrado. La Israel ha tenido que desocupar territorios de la zona norte y la zona sur. Gente que en estos momentos, lógicamente, no puede pagar su... no cobra nada, no puede pagar su factura, sus hipotecas, sus alquileres eh, eh, y, que, y que están evacuados. El turismo se ha hundido. Y, y bueno, pues... Que, que las inversiones extranjeras han caído un 30%, eh, la deuda neta se acerca al 70%, la, el PIB ha caído un, un 10%, y se, bueno, aproximadamente un, un 8 o 9% para 2024, para final de 2024. Todo esto es un desastre para el Estado Sin embargo, eh, ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos y, y entonces llega el momento de hacerse las preguntas terribles que todos nos tenemos que hacer. Ellos son los, los ejecutores del plan. El plan que quedó al descubierto pocos días después del 7 de octubre por la inteligencia israelí, que era expulsar a los dos millones y pico de, de palestinos de Gaza, mandarlos al Sinaí, incluso se le prometía a Egipto la condonación de toda su deuda exterior, es unos 135 mil millones de dólares, a cambio de que admitiera a los palestinos. Y así Israel tenía ya toda la costa y ya podría parar eh, sus eh, operaciones y comenzar a eh, desarrollar este plan que hemos contado antes. Todo esto no ha sido así. Y eh, en consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Pues que Israel solo tiene dos salidas ahora mismo. Dar por perdido todo el plan y entonces sentarse a negociar ya de verdad. Sobre la resolución de Naciones Unidas para la creación de un Estado palestino, eh, salir de los territorios ocupados, permitir el retorno de los refugiados, etcétera, etcétera. Lo que está en el derecho internacional aprobado en ¿eh? resolución de Naciones Unidas no es, nada, no es nada extraño, está así desde hace siete décadas. O continuar la guerra. Pero claro, continuar la guerra en los términos en los que está ahora. Eh, es imposible porque lleva a la derrota de Israel. Se tardará más o menos, pero lleva a que la situación sea insostenible. Con lo cual, lo único que pueden hacer es intentar escalar. ¿Cómo se intenta escalar? Pues con los ataques eh, en Líbano, en Siria, en Irán, en Irak, los ataques en Yemen. Es decir, atacando a todos estos países para que reaccionen. Eh, el, eh, iniciando una escalada que enciende todo el Oriente Medio. Y también manteniendo el genocidio en Gaza hasta ver si consigue que los palestinos abandonen y se vayan de allí. Y por eso vemos lo que todos los días vemos. Y asesinan a un comandante de Hezbollah en el Líbano y si no pues unos diplomáticos en la embajada de Irán en Damasco, y si no un dirigente palestino en Teherán, y si no bombardean los puertos de Yemen, etcétera, etcétera. Asesinan en Cisjordania día sí día también a palestinos que protestan ante por la situación. Se mantiene la situación de apartheid, de colonialismo infame. Se hace caso omiso a las resoluciones del Consejo de, Seguridad de Naciones Unidas, como la del alto el fuego en Gaza, a las, las resoluciones, vamos, a, los, a las sentencias o dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal Penal Internacional. Se chotea de todo el mundo. Y claro, y aquí es donde todo, ya tenemos que empezar a plantearnos todos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ellos son los actores pero aquí hay una complicidad necesaria. Por supuesto, la de Estados Unidos. Porque todos estos misiles, bombas y armas que se lanzan contra niños, ancianos y mujeres en Gaza son norteamericanas, en su gran mayoría. Son norteamericanas. Estados Unidos es cómplice necesario e indispensable para el genocidio que se está realizando en Gaza. Su gobierno, su administración, sus dirigentes, sus ideólogos, todos son cómplices necesarios. Cómplices necesarios son eh, los gobiernos de los países de la Unión Europea, que siguen vendiendo armas al Estado sionista, que siguen manteniendo relaciones con el Estado sionista, que siguen apoyando diplomáticamente al Estado sionista. Que por mucha palabrería o que el señor Borrell nos venga a condenar el no sé qué y que es, esto es inconcebible, etcétera, etcétera. No, no lo creáis. Si sí, tenemos el ejemplo de España, que ha reconocido recientemente a Palestina como Estado. Sí. Y simultáneamente sigue vendiendo armas a Israel. Exactamente, por deciros una cifra, desde el 7 de octubre, 1.027 millones de euros en armas. Fundamentalmente municiones y equipos blindados. Y equipos blindados. El gobierno español es cómplice necesario del genocidio en Palestina. Vamos, lo que, lo que en términos jurídicos, bueno, pues es el que... Eh, el que va a atracar un banco y alguien le proporciona las armas al atracador. Es que si, si la, el, el que proporciona las armas no está, pues el atracador no puede atracar. Por eso hablo de complicidad necesaria. También están mmm, los que lo justifican. Toda esa ralea de periodistas miserables que además algunos se llaman antiglobalistas y que están contra la decadencia de Occidente y que, se, bueno, se les llena la boca ¿no? con el patriotismo y todo esto, pero justifican el genocidio en Gaza. Llevado adelante, principalmente por las élites globalistas. Eh. No voy a dar nombres de los personajes, pero seguro que cada uno de los que me estáis viendo, en cada país encontráis alguno. Porque es una especie de roedor muy común. Muy común. Es el que está para justificar lo injustificable. Para el que no te va a poner unas imágenes de la barbarie cometida ayer en un barrio de Gaza. El que sigue hablando muchas veces de hechos absolutamente falsos. De el, de ja, del terrorismo de Hamas. Claro, claro. Pero es que el derecho internacional dice que tienes derecho a eh, la acción armada cuando tu país está ocupado. O sea, vamos a ver, ¿qué es antes el terrorismo de Hamas o la ocupación israelí? Pues no se puede solucionar el terrorismo de Hamas sin la raíz. Del problema, que es la ocupación israelí. Pero esto los justificadores no lo dicen nunca, no lo cuentan nunca. Israel es la única democracia del Oriente Medio. Israel tiene el ejército más moral del mundo. Ese es el ejército más moral del mundo. Esa es la única democracia del Oriente Medio. Luego están los que actúan por omisión. Por ejemplo, ¿dónde están los países árabes y musulmanes que podrían estar haciendo cosas y no los están haciendo? ¿Mm? Claro, se habla de Irán, el gran enemigo, pero es que Irán está empeñada en el tema. Yemen, Siria, Líbano, Hezbollah. Es que estos están dando la cara y están sufriendo pérdidas. Pero podríamos decir por qué Egipto no corta el canal de Sur. por qué eh, Arabia Saudita no amenaza con recortar la producción de petróleo o simplemente eh, iniciar un embargo de petróleo como hizo en el año, como hicieron los países árabes en el año 73. Arabia Saudita me refiero a las petromonarquías, claro no utilizan esa riqueza y recursos que tienen las petromonarquías para eh, presionar y hacer mm, lobby eh, internacional y buscar eh, de alguna manera doblar el brazo a esos occidentales que siguen apoyando a Israel. ¿Por qué le siguen comprando armas a quien vende las armas a sus, sus enemigos, ¿Al, a sus hermanos del pueblo palestino? no tienen otro sitio donde comprarle las armas, nada más que al complejo militar e industrial norteamericano que suministra eh, armas al ejército sionista? ¿Por qué Turquía no rompe todas las relaciones comerciales? Todo eso significaría poner en muy eh, mala situación no solo a Israel, porque Turquía además es miembro de la OTAN, Sino a las potencias europeas y occidentales y, y norteamericanas. Esto es complicidad por omisión. No están ayudando a quien, a quien tenían que estar ayudando. También está, y hay que decirlo, tristemente es así, la complicidad por silencio. Y aquí. Eh, Así que vuelvo a comentar lo que decía al principio. La opinión pública mundial que ha salido a las calles, recordemos los lo, lo incidentes en las universidades norteamericanas, que ha salido a las calles a protestar espontáneamente y sufriendo la represión, donde hemos tenido que ver cómo se prohibía la bandera palestina en Alemania y se detenía gente. En los Juegos Olímpicos y se detenía a gente. Y aquí sí que, ¿dónde está la voz? De los intelectuales, de los artistas, de los deportistas, de los literatos, de los periodistas. En silencio. Vendidos por las 30 monedas de siempre. Vendidos. Pero es más. Y el silencio de todos los ciudadanos. Hay excepciones, como he dicho, los todos los que han salido a protestar, que no son pocos, pero ya no vale una manifestación, ya no vale una simple protesta. Ya es el momento de actuar. ¿Por qué seguimos comprando productos que vienen o del Estado sionista o de sus aliados cómplices necesarios? ¿Por qué seguimos viendo sus productos televisivos o mediáticos? ¿Por qué seguimos teniendo en consideración a cómplices necesarios del genocidio? ¿Por qué? O sea, a veces es muy simple. Se trata de mirar un código de barras. Se trata de boicotear. Se trata de responder en una red social, en un medio de comunicación. Se trata de responder, se trata de decir: esto no puede seguir soportándose. Somos muy pocos los que en un medio, en público, solemos decir estas cosas. Entonces, pues además, eso está peligroso. Porque alguno me va a empezar a tachar de antisemita, como si los palestinos no fueran también semitas. Claro, el antisemitismo es delito. Delito de los que se persiguen de verdad. ¿Eh? No esos otros que, ¿eh? que acaban en, en empresas so, eh, offshore y que acaban en países fiscales, eso no sabe, luego eso no acaban eh, persiguiéndose nunca. ¿Eh? Esto sí, si te acusan de antisemitas, estás perdido. Se es arriesgado. Pero bueno, vale. Cada uno tiene que, que, que calibrar. El, la cantidad de riesgo que puede asumir. No la que le gustaría, sino el que puede asumir. Y teniendo en cuenta eso, ese nivel de riesgo, actuar. Actuar. No votar a los cómplices del genocidio. No ir a sus mítines. No colaborar. No seáis colaboracionistas. Esos misiles que hoy caen sobre Palestina, si mañana se dan las circunstancias geopolíticas análogas o similares, en la cual los intereses del imperialismo del colonialismo estén en peligro, caerán sobre sus cabezas también. Y les va a importar lo mismo que le ha importado la vida de esos 100 mujeres, niños y ancianos de la escuela de Gaza de ayer. Por, de ayer. Así que cada uno piense qué es lo que tiene que hacer. Y con esto, pues pasamos a, al tema que nos debería ocupar ¿eh? y que siempre acabamos dedicándolo muy pocos minutos. ¿no? Vamos a ver. Eh, habíamos hablado de, de la clase dominante, de la ideología dominante, que es la ideología de la clase dominante. Habíamos hablado de su programa político como Agencia 2030, ¿eh? habíamos hablado eh, de la designación del enemigo, de los métodos y herramientas que utiliza eh, para la falsificación de la realidad, que es lo que le importa, y del miedo como combustible de la superestructura dominante, para ese control social. ¿eh? Falsificación de la realidad y control social. Estas son sus grandes armas, ¿eh? Y habíamos dicho con una especie de orientación estratégica que yo había definido como las cinco D, que las recuerdo. Desconfianza, disidencia, desafección, desconexión y desobediencia. Y habíamos comenzado a hablar un poquitín, unos pocos minutos en el programa anterior, sobre la desconfianza. Que decía yo, a ver, tenemos que tener una especie de filosofía de la sospecha. No dar por bueno nada. De lo que salga de los, del aparato de la clase dominante. No quiere decir que todo sea falso o mentira. Hay cosas que objetivamente no se pueden eh, negar. Es decir, son así. ¿sí? Es decir, que, que el Boca Juniors gane a su principal rival, River Plate, en un partido de fútbol y ha acabado 3-0, pues es 3-0. Es decir, no, es que no, eso no hay opción de mm, falsificarlo. Y se podrán dar luego otras interpretaciones, pero eso es así, es un hecho objetivo. Los hechos, los hechos son tozudos. ¿Eh? Y si, oye, pues ayer cayó un avión eh, en Brasil y ha muerto a muerto de ocupantes, pues eso no se puede negar, ¿no? Es decir, pero una cosa son los hechos y otra cosa es eh, la interpretación, la lectura, el relato que se hace de todos esos hechos, ¿no? Entonces, eso es lo que pone en duda, no dar por bueno nada. De lo que pueda salir de sus medios de comunicación, de lo que pueda salir del, de los planes de educación que se utilizan para el adiestramiento y la manipulación mental de los críos. No da por bueno nada del de ocio planificado por esta gente. Lleva dentro, de forma descarada o subliminal, lleva dentro los esquemas de la ideología dominante o en el deporte. Lo hemos visto en los Juegos Olímpicos y lo hemos comentado incluso en este programa. Los prestigiosos premios, desde los Nobel a los Oscars, al que queráis, siempre van condicionados al cumplimiento de los objetivos de la clase dominante. Por, ejemplo, por tanto, van encapsulados en eso que se llama la ideología de la clase dominante. Las redes sociales, donde... Antes te censuraban, ahora incluso te persiguen, como está ocurriendo en estos momentos en Inglaterra y en otros países. Te persiguen y te, te detienen en casa y te llevan, a, te llevan preso. El cine, las plataformas de series, sabemos que ahí va impresa, entre fotograma y fotograma, eh, están los, las claves eh, ideológicas de esta gente. Y poco a poco te las van introduciendo. El arte. Nada es neutral. Las palabras no son neutrales. Ahora lo miraré, lo veremos. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que la utilización de todo este aparataje conlleva a eh, que nos convenzan de lo suyo, de su relato, de su discurso. ¿Y cómo, cómo pueden convencernos? Uno ve esto, claro, dice: A ver, esto es un hecho. Los muertos están ahí, ¿eh? desde ayer. Esto es un hecho. Sin embargo, nos acaban convenciendo de que esto es algo ajeno a ti, o que no es exactamente así, o que se lo merecían. ¿Cómo logran eso? ¿Cómo logran imponer ese discurso ¿eh? Por, del cual hay que desconfiar? permanentemente. Pues fundamentalmente me voy a referir a tres cuestiones. La utilización de las falacias. ¿Eh? Hay toda una serie de falacias. Sabéis que las falacias son formas de razonamiento falsos ¿eh? en los cuales eh, alguna de las premisas que se utiliza eh, o, o no es así o, o no tiene nada que ver con la cuestión. Eh, pero que lleva lleva al final a unas conclusiones que no son las eh, las que desde el punto de vista lógico tendrían que ser ¿Sí? una muy común la falacia hominen que es eh, cuando en, en vez de refutar los argumentos que podemos tener desde el punto de vista alternativo o crítico lo que hacen es atacar a las personas ¿Sí? Por ejemplo, bueno, pues Fulanito es que es de derechas, Fulanito es que es de izquierdas, es que es un fascista, es que es un rojo, es que, fíjate, sacas a otras veces, es que, es decir, no se va al argumento, no se hace crítica de sus argumentos, se critica a la persona, se intenta destruir a la persona y con eso se piensa que se destruye el argumento. Y efectivamente, mucha gente resulta engañada. Claro, como un individuo así, fíjate que, que, que tiene 20 multas de tráfico, va a, a hablarnos de, de, de equidad ¿no? y de dignidad. y de Bueno, ¿y qué tiene que ver si una persona debe 10 multas de tráfico para decir tal cosa es inconsentible o es indigna o es rechazable? ¿Sí? Es decir, no se atacan los argumentos, se atacan a las personas. Esta es una falacia muy común y la veréis sobre todo en muchas veces en eh, manos de periodistas y medios de comunicación. Está el argumento ad nauseam, la falacia ad nauseam. ¿Qué es esto? Hombre, pues es una falacia muy, muy típica también, que es repetir permanentemente eh, un enunciado que, que es falso, ¿eh? pero que reiterado de muchas formas por medios de comunicación, intelectuales, políticos artista, etcétera, etcétera, da la sensación de que es verdadero. ¿Cómo todo el mundo va a estar equivocado? Bueno, pues sí, todo el mundo puede estar equivocado. O, ¿Cómo todo el mundo va a pensar eso? Yo voy a pensar lo contrario. Me van a señalar. ¿No, chico, pues es que si tú crees que tienes razón en un argumento, la tienes. La tienes. Aunque, eh, como decía aquel... Aquella cita clásica, ¿no? Es decir, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su portero. Si le dice el porquero es verdad también. Y Agamenón estará equivocado. Bien. En definitiva, esta, esta falacia es la de la repetición permanente de sus clichés ideológicos. ¿no? Pero que acaban engañando a la gente. ¿no? La falacia de la verdad a medias. Esta también es muy típica. Es decir, yo hago un relato, un discurso, una propuesta, un argumento, una argumentación, en la cual introduzco algo que es evidente, que es verdad, con argumentos que no lo son verdad. De tal manera que al eh, ver la evidencia del argumento verdadero, tengo la tendencia a creer que los otros argumentos también son verdaderos. ¿Mm? Eh... Claro, una persona entonces es desengañada por una verdad a medias y podrá considerar tal declaración o proposición como una verdad absoluta y actuar en consecuencia. Cuando realmente de todo el relato hay cosas que son verdad, cosas que no, que la gente acaba asumiendo, confiando en que todo es verdad, dado que hay cosas que sí son verdad. ¿Mm? El argumento de autoridad, este es muy típico también. ¿eh? Es la falacia con la cual eh, se defiende un punto de vista determinado, un relato determinado, porque ha sido expresado por alguien al que se da credibilidad o prestigio, por un experto. Y claro, claro. entonces nos hablan, por ejemplo, del consenso científico, ¿no? es decir, el tema del cambio climático, por ejemplo, ¿no? el consenso científico, como si eso fuera un argumento. Vamos a ver. El consenso científico en la época de Copérnico y Galileo era que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Ese era el consenso científico. Y estaban equivocados. Y la verdad la tenía Copérnico y Galileo. Que no seguían el consenso científico. Es decir, los expertos se equivocan. O a, o no, o a veces no se equivocan, simplemente se venden por dinero. Y dicen incluso lo que no creen. ¿Mm? Y entonces, claro, cuando nos aparecen los medios, en todo ese aparataje que hemos dicho antes, pues personajes a los que les tenemos cariño, porque es un cantante que nos gusta, o que tienen cierta credibilidad, porque tienen una trayectoria que hasta ahora había sido intachable, o porque son políticos a los que hemos votado, o son periodistas que consideramos prestigiosos, y nos sueltan eh, una cosa, en base a su autoridad, no lo des por bueno, porque se puede equivocar. O puede que esté mintiendo descaradamente. Por eso decía, no demos por bueno nada. Eh, Podríamos hablar más de la falacia de, de autoridad, ¿no? Pero tampoco, porque si no, se nos van a ir el tiempo también. Eh, el otro aspecto que, con el cual nos engañan, las palabras talismán. ¿Qué son las palabras talismán? Pues es una forma de manipularnos. Eh es una forma de intentar vencernos sin convencernos, de seducirnos para que aceptemos algo sin darnos las razones y para eso se utiliza palabras que tienen el poder de prestigiar al resto de las palabras que le rodean en un texto, en una pieza oratoria, en una conversación, en una argumentación. Entonces, por ejemplo, eh, o sea, por supuesto, el manipulador no va, no va a demostrar nada, ¿no? Simplemente va a poner esa palabra talismán alrededor, de su, en medio de su relato, y va a prestigiar todo su relato. E igual que existen palabras talismán negativas en las cuales tú las pones un relato y desprestigia toda todo la argumentación. Entonces, por ejemplo, la palabra democracia. Estados Unidos, por ejemplo, en su, sus discursos habituales utiliza la palabra democracia como talismán. Cuando ellos dicen que intervienen eh, en defensa de la democracia, bla, 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 bla. Bueno, pues todo ese bla, 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 bla va supeitado a que todos tenemos la atracción por la palabra democracia. Y entonces nos llevan, nos conducen por un camino, por un relato argumental que no tiene nada que ver con el sentido real de la palabra. Las razones humanitarias. Hombre, por razones humanitarias han iniciado guerras. Guerras por razones humanitarias. Porque lo humanitario es una palabra talismán. Derechos humanos, libertad, el terrorismo es una palabra negativa. Cuando la aplican, ¿eh? claro, entonces puede decir los, bueno, pues la resistencia palestina. No es eso, no es un movimiento de resistencia como podía ser el movimiento francés contra la ocupación nazi, no es un movimiento eh, popular que luche contra la ocupación eh, ilegal de su territorio, no, no, es una nación terrorista. Terrorismo es una palabra misma, en sentido negativo, pero es, eh, tiene el mismo uso. Esta es otra forma de engañarnos. Y finalmente, solo voy a señalar, pero lo dejaré para ampliarlo la próxima semana, la guerra cognitiva. La guerra cognitiva, que consta fundamentalmente a partir de Overton de cinco fases, que las voy a reseñar ahora mismo no nada mal, para que vayamos pensándolo y ya eh, la semana que viene lo profundizamos en ello, son cinco etapas. Una es cómo se pasa de lo impensable a lo mmm, radical, es decir, como algo que es absolutamente rechazado, acaba siendo entrando en el debate. La segunda etapa es cómo se pasa del debate del del tabú a lo aceptable, en el cual ya bueno pues empezamos a permitir que se debate. La tercera etapa, cómo se pasa de lo aceptable a lo sensato, que es cuando ya empezamos a decir hombre es razonable lo que se dice y lo que se argumenta. La cuarta etapa, cómo se pasa de lo sensato a lo popular, es decir hombre si todo el mundo lo piensa hombre, algo habrá que hacer, ¿no? Y la quinta etapa es cómo se pasa de lo popular a lo político, es decir cuando ya se crea un derecho y se legisla conforme a él. Y ahí sí se cambia el pensamiento y nos engaña, y acabamos aceptando los vectores de la ideología dominante. De esto hablaremos más en el, la próxima semana. Para acabar simplemente, pues con alguna cita, ¿no? Y esta vez, como cita, he traído realmente unos refranes populares, al menos aquí en España, creo que los habrá similares en todas, en las Américas, ¿no? Pero bueno, yo creo que, si no, sí, que los podéis tener en cuenta, ¿no? Y habla especialmente del traidor. ¿Mm? Quien del traidor se fía, lo sentirá algún día. Quien en el mundo fía, camina sin guía. Y quien fía de un amigo vil, testigo busca contra sí. Y respecto a esto de la confianza, hay otro que dice: No hay necio que no sea confiado. No hagamos el necio. ¿eh? Es decir, si te han de engañar, no te has de fiar. Esto es sabiduría popular. Esto sí que no son los intelectuales, ni de, de, de la oligarquía, ni, ni los burgueses que han ido a las grandes universidades. No, no, no. Esto es la sabiduría popular. Si no, si no te han de engañar, no te has de fiar. No hay necio que no se ha confiado. No les demos nada por bueno. Hasta la semana que viene, donde seguiremos con, con estas orientaciones estratégicas. Que paséis unos buenos días y nos vemos aquí.